nosotros los jóvenes cuando nos juntamos tenemos una capacidad inmensa de mostrarle al mundo lo que podemos hacer, de dar ideas. Entonces somos como una especie de fuerza, que si estamos juntos somos mucho más fuerte aún. Y con una idea en común podemos hacer grandes cosas para una sociedad. Puede subir, puede correr para allá. Sí, por la casa de Duber. Yo empecé hace 4 años con Carpe Diem, articulado con Fe y Alegría y un proceso que se llama Participación Juvenil. Empezamos hace 4 años y ya llevo cierto proceso de liderazgo y eso me ha permitido pues como muchas cosas. Por ejemplo, potenciar las habilidades que tenía y reforzar las que me faltaban. ¡El Asiasi! ¡El Asiasi! ¡El Asiasi! Me ha dado posibilidades como de viajar, de conocer cosas, personas. Me ha dado la posibilidad como de descubrir muchas partes de mí que no conocía, muchas facetas. Ya que uno trabaja el liderazgo, el empoderamiento, la participación ciudadana y por lo general todos con metodologías vivenciales. ¡Hey, hey, Andrés! ¡Hey, hey, Andrés! ¿Cómo haces? ¿Qué cómo haces? ¡El Asiasi! ¡El Asiasi! Me considero educador popular porque así como yo empecé cuando estaba más pequeñito, yo ahora dicto talleres de liderazgo y participación ciudadana con chicos del colegio donde yo soy egresado. Yo me egresé el año pasado. También estamos articulados con clubes juveniles, con Escuela Joven y Mesa de Juventud de la Comuna 1, que es a nivel ya pues como más político. Y creo que es importante pertenecer a un grupo juvenil porque eso es lo que nos llena el alma, lo que nos llena de vida y lo que nos abre muchas oportunidades. En mi caso, pues me ha cambiado la vida y de una les diría, muchachos, pertenezcan a un grupo juvenil, que eso es lo mejor que hay en el mundo. Cada vez que yo les pongo una canción, vamos a bailar como nos inspire a bailar, ¿sí o no? Lo que nos nazca, lo que nos salga desde el corazón y como... Lo mejor es cuando llegan los chicos y dicen, profe, muchas gracias por el taller, estuvo muy bueno. Yo creería que para mí eso es mucho mejor que un pago. O sea, uno sentir de que verdad está transformando vidas, de que le está enseñando algo a esos jóvenes, a esos niños o con toda persona que uno trabaja. Que ellos le digan, profe, gracias por lo que hiciste hoy, gracias por lo que haces, que los haces muy bien. Creo que para mí eso es lo satisfactorio. Pues me gustaría que en 10 años estos jóvenes se los pueda ver como unos gran doctores, como abogados, como lo que quieren ser, lo que ellos sueñan ser, no lo que otra persona quiere para ellos. Que ellos sean lo que de verdad sueñan, de lo que de verdad quieren. Y que sea algo que ellos lo hagan directamente desde el corazón y que no lo hagan simplemente por hacerlo. En mi caso, en mi familia, a mí me han dado la oportunidad de hacer lo que yo puedo y lo que yo he querido, de formarme en lo que yo he querido y gracias a eso estoy aquí. Así que para los jóvenes es eso, que luchen por sus sueños y que no los dejen atrás, que eso es lo más bonito que uno tiene y que todo lo hagan desde el corazón y con todas las ganas del mundo. Hoy es el Carnaval de la Alegría, así se llama la actividad. Estamos enfocados en 6 valores fundamentales de Fe y Alegría. Son, entre otros, la participación, el respeto a la diversidad, la justicia. Queremos que los chicos, mediante metodologías vivenciales, juegos y pasársela bien, aprendan cosas que les puedan servir más adelante, ¿cierto? Que se sientan partícipes de sus cosas, que se sientan agentes de cambio en su entorno, que ellos sientan que pueden participar y que es algo que esperamos a ellos les agrade mucho. Estamos viendo todo el tema de la alegría, todo el tema de la convivencia, cómo también podemos entre nosotros mismos construir unos pequeños espacios de paz y unos pequeños espacios que nos ayudan a hacer muchas cosas grandes. Estos chicos yo sé que de aquí hoy van a salir contentos, van a salir con ganas de hacer cosas y van a salir súper animados a llegar a sus casas, a contarle a sus padres. Papá, hoy me enseñaron de que si yo comparto con el otro puedo construir mi ciudad. Papá, hoy me enseñaron que si yo juego con ese, si yo me doy la oportunidad de conocer al otro, podemos vivir en paz. Papá, mamá, hoy me enseñaron de que la ciudad que estamos construyendo en este momento y el futuro que queremos viene desde nosotros.
Carpe Diem realmente durante toda su historia ha sido muy, muy diverso realmente, porque nosotros hemos estado en temas de corrupción, de política, de medio ambiente, hemos estado, por ejemplo, este año le trabajamos mucho a la equidad de género, a la identidad de género también le hemos trabajado. Así como nosotros, pues dentro de Carpe Diem nos gusta fortalecernos a nosotros, educarnos, también nos gusta pues como con la comunidad tocar ese tipo de temas que les pueden ayudar. Nosotros tenemos un lema muy bonito que es formar para transformarnos y transformarnos para incidir. Es un lema pues con el que nosotros nos hemos guiado mucho durante todo este tiempo. Paso al frente, otro al frente, excelente, ahí, camine, bien. Nosotros cada año tenemos un día en el año que es inamovible y para nosotros es muy importante, se llama el Día de la Juventud Indignada. Nació de un encuentro nacional de fe y alegría por parte de Participación aquí en Medellín, en la Casa de Convivencia San Juan de Luz, en el cual el 29 de agosto de 2015, los jóvenes decidieron salir a, ¿cómo se llama esto?, al Parque Botero a manifestar pues algo que les indignaba. Desde ese día se llama el Día de la Juventud Indignada. Nosotros ya lo hemos hecho, este año fue la cuarta versión. El primer año fue por temas de política, el segundo fue por el medio ambiente, el tercer año fue por corrupción y fue aquí en la comuna. Ese fue uno de los días que más impacto tuvo el movimiento porque la comunidad nos apoyó, salió a caminar con nosotros, teníamos jóvenes de colegios apoyándonos. Y lo mismo este año fue por la equidad de género, le decimos apuntar a eso y fue un movimiento que se hizo a nivel nacional. Cada año es a nivel nacional y lo hacemos el mismo día en varios lugares del país. Uno se piensa a uno mismo como un agente de cambio, como ve, puedo hacer tal cosa por mi gente, por mi ciudad, puedo pensar muchas cosas. Hay jóvenes que empiezan pues así como en un colectivo juvenil y terminan muy encarretados en el tema de política, de medio ambiente, de equidad, de diversidad, algunos le trabajan más a las etnias, ¿cierto? Entonces es muy importante que los jóvenes se interesen por espacios así porque pueden abrirse sus fronteras, pueden excluir cosas que... pues que ellos no se imaginaban, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no me imaginaba que me gustaba trabajar con la gente. Yo, pues, sí, amigable y todo, pero yo como que trabajar con la gente, nada. Y mira que uno en ese camino se va encarretando y es bueno y uno termina muy amañado. Mira que hay espacios de teatro, de arte, de música y son muchas cosas buenas que le van a servir mucho a todo el que se quiera acercar.